En fecha tan significativa se desarrolló el acto provincial que recuerda a los héroes. Como en toda Cuba, el tradicional cambio de pañoleta a los niños de tercer grado fue la mejor manera de rendir tributo. El evento anual marca el inicio de la incorporación de estos infantes a la organización de pioneros José Martí. Así se comprometen a seguir los ideales de la organización, que se centran en el amor a la patria, el respeto a los mayores y la solidaridad con los demás. Me gustó mucho porque si hubiese sido otro día no hubiese sido tan significativo, pero me gustó más a hoy. Primero que todo hay que ser mejores en estudios, en comportamiento, porque ya no tenemos esta pañoleta, así que lo que significa es que tenemos que ser, que mejorar. Mucho para nosotros significa eso, porque siempre habíamos soñado con tener la pañoleta roja y es muy importante. El evento fue presidido por autoridades educativas y políticas, quienes destacaron la importancia de inculcar estos valores en los niños desde edades tempranas, y también se hizo énfasis en el papel de la familia en la formación integral de los jóvenes. Es esta una tradición que se celebra en toda Cuba desde hace décadas y que sigue siendo un momento muy especial para los niños y sus familias. Para muchos, el inicio de una nueva etapa en sus vidas, cargada de responsabilidad hacia su país y comunidad. Alien Armas Enríquez, Notisur.